Madrid Norte en la onda. Sonia Crespo. 1:38. Como les venimos contando, el Colegio Sotorrealeño Salesianos El Pilar se ha convertido en un referente en toda la zona norte por la gran variedad de intercambios que ofrece en todos los cursos, ¿eh? En la ESO, bachillerato y formación profesional. Pero este año tiene una novedad. Coordina el programa Euroworkers. ¿Qué significa el programa Euroworkers? Pues como yo no se lo iba a poder explicar bien, hemos invitado a Gonzalo Velasco y a Nuria Acero, que son profesores de Salesianos El Pilar, que están metidos ahí en el ajo, en el embrollo de este gran proyecto que es Euroworkers. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos, Gonzalo, Nuria. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Explicarme, ¿qué es ese proyecto Euroworkers y cómo surge? Porque aquí en España solo estáis vosotros, Salesianos El Pilar. Sí, a ver, esto es un proyecto creado desde nuestro colegio con la intención de facilitar movilidades internacionales, estancias educativas en empresas para chicos de cuarto de la ESO. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se pueden presentar a Erasmus Plus proyectos de diversos... distintos tipos, y nosotros presentamos este con socios en Francia, Liverpool y bueno, Liverpool Reino Unido, Lyon en Francia y Essen en Alemania. Bueno, un programa que junta a 4 países y creo que a 72 alumnos. Sí, ¿no? Sí, son 18 alumnos de cada país. Y a lo largo de 2 años que dura el proyecto, pues van viajando a los diferentes países. Vamos a hablar de la primera fase, porque tiene 2 fases, ¿no? La primera fase, ¿cómo sería? Pues la primera fase consiste en crear una empresa de recursos humanos y bueno, pues tiene diversas actividades como, bueno, tienen que crear la página web, el contenido de la página web, el logo de la empresa, el eslogan. O sea, crear ahí un proyecto de empresa virtual, ¿no? Que, sí, que pudiese llevarse a cabo. Y oye, alguna segura que finalmente se retome y se lleva a cabo. Esa sería la primera fase, que es un poco más virtual. La segunda es la fase llamada de movilidad, que a mí esto me encanta. ¿En qué consiste esa segunda fase? Pues, bueno, se van haciendo paralelamente, pero como dice Nuria, pues hay una fase de creación de empresa y luego hay 4 momentos de movilidad porque el proyecto es a 2 años. Entonces, esos 4 momentos, pues es en marzo de este año y en junio de este año y en marzo y en junio de 2019. Entonces, la primera movilidad, nosotros como somos los coordinadores, pues decidimos ponernos en primer lugar para recibir a los alumnos del resto de países y que vieran un poco cuál era la idea del proyecto. Van a venir 6 alumnos de Francia, 6 de Reino Unido y 6 de Alemania. Entre el 12 y el 19 de marzo, ¿no? Entre el 12 y el 19. A realizar pues unas estancias educativas, no son exactamente prácticas porque bueno, son chicos de 15 y 16 años, entonces en realidad, aunque participen en algún proceso en las empresas en las que estén, pues es más de observación y demás, pues viendo cómo es el mercado laboral español o empresas españolas en esta primera fase. Luego habrá una fase en Liverpool, que tendrá lugar en junio del 2019, y el año que viene en Lyon y en Essen. Empresas reales. ¿Cómo estáis seleccionando esas empresas en las que van a hacer de Euroworkers estos chicos? Pues como el colegio tiene muchos grados medios y grados superiores de FP, pues por suerte contamos con bastantes empresas asociadas a las que nosotros habitualmente mandamos a nuestros chicos. Y el programa de Eso Más Empresa y todo esto, ¿no? Por aquí pasan muchos chicos de Salesianos y de otros centros de toda la zona norte, ¿no? Están los chicos de las empresas que participan con nosotros en Cuarto Más Empresas, más las que luego pues están participando con nosotros en lo que son las prácticas, bueno, las estancias de nuestros chicos de ciclos formativos. Y bueno, pues estamos haciendo llamadas, les hemos preguntado a los chicos de los demás países cuáles son sus preferencias, ¿no? Sus claro. intereses, pues a mí me interesa más el tema de educación o sanidad, y en base a eso pues lo estamos ajustando lo mejor posible, que a veces es un poco complicado, pero bueno, más o menos pues estamos enfocándolo todo hacia sus gustos y digamos. Bueno, ¿y cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se persigue y qué van a obtener los 18 alumnos en este caso de Salesianos El Pilar, pero los 72 de los 4 países que participan al realizar este Euroworkers? Pues sobre todo buscamos que adquieran experiencia en empresas, que sepan cómo funciona pues el trabajo en otros países, porque a lo mejor pues en un futuro pues, a lo mejor, claro, a lo mejor tienen que trasladar de país, eso ¿no? es, o quieren ir a otros países a buscar su futuro y así pues conocen un poco el mercado laboral, pues cómo buscar trabajo, dónde encontrarlo, los trabajos que más se demandan en esos países. Y bueno, pues también que practiquen un poco el inglés, que qué bien viene eso. Que la lengua en la que se trabaja es el inglés, entonces van a estar ahí. Y cuando están aquí los alumnos que vienen del resto de países y cuando viajan los chicos de Salesianos, ¿dónde se alojan? ¿Cómo habéis también gestionado eso? Pues se alojan en familias, o sea, les emparejamos y
y se quedan en la familia de su correspondiente. O sea, los intercambios, como los conocemos, sí, es un intercambio, normalmente, ¿no? Es, sí. También es una de las características que recoge este Euroworkers, que por cierto, ha sido el séptimo mejor proyecto de España presentado a Erasmus Plus, que es proyecto europeo, ¿no? Uh-huh. Sí. Esto, sí. Séptimo de España, está muy bien. Sí, sí, nos llena de orgullo y satisfacción. Y sí, porque la verdad no sabemos exactamente el número de proyectos que se presentan, pues se deben presentar en España pues en torno a 500.000. Uh-huh. De esos 500.000, pues se suelen aprobar, o este año se han aprobado unos 250, en base pues a una puntuación que se otorga al proyecto, pues al rellenar pues todos los datos que piden. Y lo puntuaron con 92 puntos sobre 100, lo cual es una nota muy buena y lo coloca como séptimo proyecto de España, que la verdad es que estamos orgullosos. Inmersos están ahora mismo en esa primera fase, 2 años dura este proyecto. Es pronto para preguntarlo, pero yo es que me adelanto mucho. Está saliendo bien, ¿no? ¿Estáis con idea de que se alargue en el tiempo este proyecto de Euroworkers? Sí, o sea, en algunos momentos está resultando un poco complicado cuadrar sobre todo los calendarios de los 4 países, porque como las vacaciones y demás, claro, no funcionan de la misma forma, las evaluaciones, esa es la parte quizá más complicada. En cuanto al funcionamiento y el trabajo con los chicos y con los profesores de los otros países, muy bien. Y dentro de nuestro centro, pues afortunadamente todos los profesores colaboran en todo lo posible y gracias a eso pues estas cosas salen adelante. Bueno, el primer año siempre es el más complicado, porque es nuevo en ello, pero seguro que va a ser todo un éxito este Euroworkers, que es un proyecto más de intercambio, como los muchos que ya tiene este centro, como decimos, referente en toda la zona norte, por el número de programas de este tipo que tiene, no solamente para cursos de la ESO, bachillerato y formación profesional también. Hoy hemos conocido Euroworkers, de mano de Gonzalo Velasco y Nuria Acero, profesores de Salesianos El Pilar. Pues de nuestra parte, a los 18 alumnos que participan, mucha suerte, que lo aprovechen, y vosotros también seguro que vais a disfrutar mucho de la experiencia. Así que gracias por haber venido y haberla compartido con nosotros. Muchas gracias a ti. Ya saben, toda la información en www.salesianoselpilar.com. 1:45, enseguida continuamos en Madrid Norte. El Colegio Sotorrealeño Salesianos El Pilar se ha convertido en un referente en la zona por la amplia variedad de intercambios que ofrece en todos los cursos de la ESO, bachillerato y formación profesional. Este año, como novedad, coordina Euroworkers, un proyecto multidisciplinar de Erasmus Plus que implica a 72 alumnos de cuarto de la ESO de 4 países de la Unión Europea: Inglaterra, Francia, Alemania y España.